¿Qué tal, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en el Hospital de Especialidades aquí en Cancún, Quintana Roo, y me encuentro con el doctor Moisés Campos Navarro. Él es coordinador hospitalario de donación. Buen día, doctor, y gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por el tiempo también. Gracias, de verdad. Y de este lado tenemos a las doctoras. Wendy Espinosa. Valentina Salas. Empecemos, ¿por qué es la donación, doctor? La donación en sí es un hecho altruista incondicional. Esto quiere decir que se hace un regalo, pues, en este caso, y por decirlo así, de vida a las personas que requieren, necesitan una parte de nosotros, de un familiar, para poder seguir vivos. Esto quiere decir que tanto en vida como en muerte, a pesar de haber fallecido, podemos ayudar a las demás personas. ¿Cuáles son los órganos que se pueden trasplantar o tejidos? Bueno, entre los más comunes dentro de los órganos se encuentran riñón, corazón e hígado, y entre los tejidos, pues el más común es la sangre, que ese se realiza de manera habitual en los hospitales. También se encuentran las córneas, hueso y piel. ¿Y cuáles son los pasos para ser un donador? Primero que nada, en el caso de que sea un donante en vida, se necesita primero tener de 18 años a 65 años. También se necesita que se someta a varios estudios, tanto médicos como psicológicos. En el caso de que sea una muerte cadavérica, una donación cadavérica, se necesita tener entre 2 años y 70 años más o menos. Okay. Doctor, ¿y quiénes no pueden ser donadores? En sí, los que no pueden ser donadores son las personas que ya tienen enfermedades crónicas o infecciosas principalmente. Y en este sentido, a todos los pacientes, como dice la doctora, se hace un estudio para evaluar quiénes son potenciales. Me refiero a hepatitis, VIH, hepatitis C, hepatitis B, cáncer. Son principalmente las condiciones que obstaculizan una donación. Invariablemente a todos los que requieren un proceso quirúrgico cuando hay una donación vivo relacionado, además se les hace otro protocolo, puesto que, por ejemplo, los riñones, que es una práctica muy, muy amplia de trasplante en este país, no todas las personas pueden donar un riñón porque a veces se encuentran en el protocolo enfermedades que tienen enfermo, pues, silenciosamente al órgano. Entonces, para eso es los estudios que se le hacen. Excelente, doctor. El 26 de septiembre es el Día de Procuración de Órganos en México, ¿no? Sí, así es. El 26 de septiembre se considera como la efeméride o el Día de Donación de Órganos. En México son muy pocas las personas que se atreven a donar. ¿A qué se debe o a qué creen que se deba a ustedes? Yo creo que todavía la gente lo maneja como un tabú. Entonces, yo creo que igual el miedo, la religión tiene mucho que ver. Entonces, yo le recomiendo a la gente hablar con sus familiares, o sea, tocar este punto de que en algún caso, si existiera una muerte en la familia, ¿qué harían? Esto salvaría muchas vidas. Sin duda alguna, dar vida después de la muerte. Doctor, en el Seguro Social hemos sabido de trasplantes que han hecho. Una persona, ¿hasta cuántos órganos puede donar cuando fallece? Una donación multiorgánica como tal es hasta 6 personas pueden salvarse, porque se trata de aprovechar la voluntad de la familia para poder salvarle la vida o cambiarle la calidad de vida a los trasplantados. Este hospital es del hospital público, el primer hospital público y actualmente el único en el estado que hace este tipo de procuración de órganos, donde se obtienen los órganos. Aquí se convocan a los equipos quirúrgicos, se toman los órganos y se trasplantan en otras ciudades, pero aún este hospital está entre el único hospital del estado, ¿no? Entonces, hemos avanzado en ese sentido y creo que vamos por buen camino. ¿Cómo se puede ser un donante? ¿Cómo se puede ser un donante? Bueno, depende del tipo de donación. En el caso de la donación cadavérica, personas desde los 2 años hasta los 70 años, y en el caso de la donación vivo relacionado es en personas a partir de los 18 años hasta los 65 años. Doctor, hablabas de mitos y todo, que a veces no permiten los familiares hacer un trasplante. El caso de la sangre, hemos sabido de que hay personas que fallecen porque no les permiten donar sangre o recibir sangre. ¿Cómo desmitificar ese problema que afecta a México? Primero que nada, yo creo que la familia, ¿no? Hablar en la familia. Posteriormente, el médico va a influir mucho.
la forma en la que se le da la información del diagnóstico de sus familiares, explicarle que realmente es muy necesario. Y pues básicamente es el conjunto tanto de médicos, enfermeras como los familiares que se entiendan, el ponerse el zapato en el zapato del otro, ¿no? Sin duda alguna, hay que platicar con la familia cuando alguien quiere donar un órgano para que la familia en el momento que fallezcas no lo agarres desprevenido o no quiera, ¿no? Sí, de hecho ese es el principal obstáculo, en verdad, no haberlo platicado en vida. Y es cierto, ¿no? No es una costumbre todavía en nuestra comunidad, pero bueno, precisamente para esto son tipo de informaciones, para hacer ese divulgación de la información de nuestro sentir, de nuestras intenciones para cuando fallezcamos, que nuestra familia no le cueste trabajo decidir qué va a pasar. Tristemente, no todos son candidatos a donación, esa es la realidad. Cuando existe la posibilidad, nos topamos en las entrevistas familiares con respuestas negativas. Es válido, invariablemente. Eso, ¿cuál es el argumento principal? El no haberlo platicado en vida. Esa es la respuesta más frecuente que hemos encontrado cuando hacemos entrevistas. Y creo que con este tipo de pláticas, que el auditorio escuche que se puede ser donante si uno está convencido, nuestra familia lo debe de saber para que entonces, si es que podamos ayudar a alguien más al fallecer, nuestra familia no le cueste trabajo decir que sí. Esa es en sí la invitación a todo esto. ¿Algo más que nos quiera agregar? Platíquelo, porque esto facilita muchas cosas. También decir que no es válido, es cierto, eso solamente en la familia lo va a poder decidir. Nosotros estamos a favor de la donación. Platíquenlo con sus familiares, amigos, mucha gente viene de fuera aquí a trabajar. También es válido que lo sepan los familiares en el trabajo. ¿Por qué? Porque facilita muchas cosas. Creo que se debería legislar, ¿no? En España, por ejemplo, es obligatorio. Es una parte que requiere que la familia todavía nos diga que sí. Entonces, ante la situación así, creo que si hacemos una campaña, todos podrían platicarlo y poder recibirlo para que se facilite en ese momento. Excelente. Gracias, doctor. ¿Algo más que nos quieras agregar? Pues bueno, solamente como comenta el doctor, ¿no? Que es importante informarse para así perder el miedo. La sociedad pierde el miedo o esos tabús que existen también, como mencionó mi compañera, acerca de la donación. Y tener en cuenta que inclusive cualquier persona después de la muerte puede llegar a ayudar con alguien a través de este programa que existe, no solamente en este hospital, sino en varios hospitales de la República. Excelente, gracias. ¿Algo más que nos quieras agregar? Cualquier duda, cualquier comentario, la gente con mucho gusto se puede acercar a nuestra área, que es el área de procuración de órganos. Con mucho gusto nosotros les vamos a resolver todas las dudas que tengan. Gracias, gracias, muy amables. Amigos de Cancuchan y Contrapunto Noticias, ya escucharon, es importante hablar con los familiares si se piensa en donar un órgano. Nosotros continuamos con nuestra programación.